El árbitro y el balón en juego. Esperar al momento adecuado y no ha fallado. El mérito es el delantero, eso está claro, pero ojo, la actuación de la zaga ha sido muy cuestionable, creo yo. Se le está acabando la paciencia a esta afición. Un día más de desilusión. Debe colgar el balón al área. Busca el tiro. El portero ya sabía que iba arriba. Yo creo que no esperaba este fallo. Le pegó muy convencido, pero sin puntería. Simplemente roba el balón. Bien, bien defendido. Tienes que ser más claro. ¡Y gol! ¡Gol! Este partido promete. De momento es un intercambio de golpes. Ahí hubo una buena coordinación entre los dos jugadores, ¿eh? Acomodó bien la carrera para no entrar en el fuera de juego y llegó bien a ese paso adelantado para guiar. Ensordecedor el clamor de la multitud. Nada es tan bonito como el ambiente de un estadio repleto. Mal pase, balón para el rival. Ganan la posesión. Crucial. Esto será saque de lateral. Aguantan bien la posesión de la pelota. Bien, bien defendido. Debe colgar el balón al área. Desde ahí es el sitio para poner un centro. Y prueba uno.
Eso iba directo al lateral de la red. La ha enganchado según le venía, pero le ha faltado suerte. Han pasado 15 minutos. Y así se hace con el balón. ¡Pero dispara! Ahí estaba el guardameta. Encuentra espacio en el lateral. Obtiene un saque de banda muy dentro del campo contrario. Puede buscar a un compañero dentro del área. Intenta uno. Y tira. El derechazo ha sido correcto, pero la intervención del portero espectacular. Simplemente roba el balón. Hace muy bien en mantener el balón. Consigue esa falta. Ocasión clara. Adentro. Es un gol. El partido se les había puesto en plan cuesta de enero, pero han logrado remontar. Vaya disparo, ¿eh? Impresionante, ¿eh? En cuanto le llegó la pelota sabía exactamente lo que iba a hacer, ¿eh? Marcó la cabeza para el dejar al portero, chutó con la derecha y la clavó. ¿No ves la puerta? Ese se va largo. Debe colgar el balón al área. Espléndida intervención del portero. Solo quedan unos 15 minutos de la primera mitad. Recupera la pelota. No se han entendido. ¿Cómo se despliegan con la pelota? Busca el tiro. ¡Estás en la línea de gol! El portero la vio venir. Ha visto la ocasión para tirar y no lo ha dudado, ¿eh? Pero esta vez no ha podido ser. Guardan bien el balón. Esto va a ser una buena ocasión. El árbitro no ha sido falta. El juego continúa. Buena posesión para el rival. Bonita recuperación. Buena ofensiva. Hace muy bien en mantener el balón. Y ha
aparece para cortar el último hombre. Esa entrada le ha costado la falta. No, no ha podido conectar el pase. Avanzan abriendo bien el juego. Buen robo de balón. Y así se hace con el balón. Solo un gol le separa 5 minutos del descanso. Anticipa el portero. ¡Qué bien lo ha visto! El balón vuela hacia un costado. ¡Decídete! Salió, va a ser saque de banda. Mantiene la pelota, ahí puede haber peligro. Cabecea en plancha. Desde ahí es el sitio para poner un centro. ¡Y gol! El balón al fondo de la portería. Le ha ganado la partida al portero. Otro gol de excelente factura, ¿eh? Y el remate de cabeza precioso y bien dirigido. La verdad es que no creo que el portero tuviera ninguna opción. Final de la primera mitad. Algunos se les ve cansados. Les va a venir bien el descanso. Algunas acciones defensivas dejan mucho que desear y por eso les han empatado el partido. Yo creo que el entrenador les pedirá más orden y contundencia defensiva, ¿eh? 4 goles en 45 minutos. Buen registro. Vamos a ver qué nos da de sí la segunda mitad. Indica el comienzo de la segunda parte.
Han sido los primeros 45 minutos plagados de emoción, con un nivel de juego fantástico y muchas ocasiones. La pregunta es si habrá un ganador al término de los 90 minutos. Buena posesión para el rival, bonita recuperación. Cortó el pase en profundidad, pero cedió saque de banda. El pase no llega a su destino. Falta de... Buen trabajo para hacerse con la posesión. Siempre atento el portero. Se anticipa y la agarra. Han perdido la pelota. Buen robo y además posesión de la pelota. Gran oportunidad. Saque de esquina. El guardameta reaccionó bien y despejó el balón. Tenía toda la portería para él, pero no se te ha hecho, ha sido una ocasión clarísima. Recupera la posesión. ¿No ves la puerta? La aguanta el portero. Ahí estaba el guardameta. Lo intenta desde lejos. Balón robado en el último pase. Debe colgar el balón al área. La saca. Va a marcar, no puede fallar. Recupera la posesión. Gran pase. Todavía tienen el balón y la posición es buena. El balón es suyo. Cuidan la pelota, buena posición. Esa entrada es penal. Libre directo. Es amarilla. Él sabía lo que estaba haciendo. Sabía que arriesgaba la cartulina. Se la ha ganado.
esa se va por mucho. Y le ha faltado precisión. Desde ahí hay que apuntar mejor. Estamos a un paso del último cuarto de hora de juego. Carga exagerada indica tiro libre. Están saliendo a gran velocidad. Saca un buen disparo. Se va alta, aunque no demasiado. Fútbol de ida y vuelta. Porque providencial. Buen despeje de balón. Me comentan por línea interna que parece que están preparando un cambio. Falta, la acción ha sido clara. El portero la vio venir. Ha visto hueco para tirar y no se lo ha pensado dos veces. Solo le ha faltado un poquito más de puntería. Debe colgar el balón al área. Pierden la posesión de la pelota. Falta, gran ocasión para marcar. Madre mía, desde ahí lleva peligro. Puede probar el lanzamiento directo. Vaya manera de quitársela de encima. Intenta uno. En una zona comprometida. Si uno le mira la cara, ve que lo va a intentar desde ahí. ¡Y gol! ¡Gol! Ha visto la ocasión y no la ha desaprovechado. ¡Qué gol tan fantástico, eh! Un bello y preciso disparo que golpeó en la base del larguero y entró en la portería. La verdad es que dudo mucho que marque otro golazo en su vida como este. Están poniendo a prueba la defensa. Consigue alejar el peligro. Buen robo de balón. Estás en el área. Sí, así llegamos al final del partido. Vamos a ver cómo digieren la derrota. Lo tenían todo en la mano. Estaban por delante en el marcador, pero aflojaron.
Hoy se marchan derrotados. Quizás el planteamiento táctico no ha sido el mejor posible. Y terminamos por hoy. Muchas gracias, Julio Maldonado Maldini, por estar hoy con nosotros.